Buenas noches, amigos y colegas. Iniciaremos la jornada de inducción educativa hablando de un tema interesante en el diagnóstico y terapéutica del aspecto vascular venoso. Hablaremos del doble venoso de miembros inferiores. El manejo ecográfico, patologías vasculares venosas nos orientan en el aspecto del mapeo venoso, en el aspecto de las dilataciones de los vasos, de las insuficiencias valvulares, de las dilataciones varicosas de los miembros inferiores. Su manejo en sus tres modos, modo de la escala de grises, modo color y modo espectral, nos orientan de una forma con cierta metodología y sistemática en el manejo de las patologías venosas. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar un Doppler venoso? En la evaluación de los sistemas venosos superficiales en la rama safena mayor y menor, en el manejo de los sistemas venosos profundos, en la evaluación de la insuficiencia de los vasos perforantes, en el descarte y confirmación de tromboflebitis o trombosis venosa profunda. La fisiopatología es fundamental en el manejo de estas patologías. La anatomía es fundamental en el manejo de estas patologías. El eco doble venoso lo realizamos con transductores lineales de alta frecuencia, desde 7 hasta 21 MHz. Lo ideal para obtener visiones claras en modo gris o escala de gris, en modo Doppler y en modo espectral. A modo general, captaremos paredes delgadas de los vasos venosos, de superficie regular, con luz no ecogénica y compresibles. En el Doppler espectral y color, observaremos el flujo espontáneo fásico, que varía ligeramente con los movimientos respiratorios de inspiración y expiración. Las maniobras de Valsalva nos ayudan a evaluar los distintos segmentos valvulares y maniobras como, por ejemplo, la compresión venosa distal para observar el aumento de la presión, de la velocidad de del vaso, sistólica del vaso, y los reflujos. Pequeña explicación de la nomenclatura de los vasos: vena femoral común, unión safeno-femoral, vena femoral profunda, vena femoral superficial, que actualmente la reconocen como vena femoral, vena popliteal, venas tibiales anteriores, venas peroneas, venas tibiales anteriores y posteriores, y venas medias. En forma descendente, desde craneal a caudal, la descripción y las abreviaturas de los vasos venosos. La forma ideal de realizar la evaluación Doppler venosa es con el paciente en bipedestación, rotación externa del miembro a evaluar y desde la zona inferior al ligamento inguinal, con algunas maniobras de flexoextensión del pie, lograremos evaluar los vasos de la parte de la pierna y algunos del muslo, con compresiones distales como observamos en la imagen, con maniobras de Valsalva. Incluso hay una maniobra que se utiliza poco, que se llama la maniobra de Paraná, que es
movilizar al paciente bruscamente para que haga contracción de la masa muscular y ver si mejora o si observamos deterioro del reflujo venoso. En esta imagen de Doppler espectral observamos un reflujo severo de la vena evaluada, porque al producir la maniobra de compresión distal de Valsalva, se prolonga supravasal el complejo espectral monofásico. Igualmente, en esta imagen observamos variaciones de la dirección de flujo por maniobras de Valsalva, maniobras de compresión distal o de Paraná. El sistema venoso tiene varios estadios anatómicos. El más superficial, que nos habla de las venas epifaciales, se consigue en el plano subcutáneo. En el plano intermedio, separados por el compartimiento safeno, conseguiremos la vena safena externa y la vena safena interna, o safena magna y safena o safena parva. Y posteriormente veremos su trayecto en los miembros inferiores. Inferior a la fascia muscular, observaremos el sistema profundo que se inicia en la raíz del muslo. A grosso modo, evaluamos en algunos casos desde las ilíacas hasta la raíz del muslo para observar permeabilidad o insuficiencia valvular. Iniciamos la evaluación en la vena femoral común, observamos la unión safeno-femoral, las distintas variantes como las venas epigástricas, en algunos casos una vena safena mayor accesoria, el trayecto de la vena femoral superficial desde la región inguinal hasta el canal de Hunter y el trayecto de la vena profunda que se dirige o recoge el drenaje de la parte posterior del muslo. Pasamos a la parte inferior y observamos en la región posterior o fosa poplitea, la vena poplitea en sus tres segmentos, las ramas tibio, peronea, tibial safena menor y tibial posterior, en la región posterior de la pierna. La vena poplitea es asiento con mucha frecuencia de procesos trombóticos profundos y debemos evaluar con cierta especificidad este sector. Observamos la llegada de la vena safena externa que se ubica en el espacio intergemelar, haciendo comunicación con la vena poplitea. Pasos importantes a determinar: medir cada 2 centímetros desde el tobillo las venas perforantes en la pierna. Cada 2 centímetros vamos a evaluar las venas perforantes. Desde 6 centímetros sobre el tobillo hasta 18, hablamos del sistema perforante de Koch. Aproximadamente en el centímetro 24 hablamos del complejo de Sherman. Y el complejo de Boy, 10 centímetros infrapatelar. El sistema venoso profundo se halla debajo de la fascia muscular y lleva su trayecto paralelo a las arterias. Están provistas de una regular cantidad de válvulas, no de muchas válvulas. Retornan el 90% de la sangre de los miembros inferiores. Reciben el flujo venoso a través de las perforantes desde el sistema safeno o superficial. Y evaluamos también la unión safeno-femoral y safeno-poplitea. Esquema del trayecto de las venas en el miembro inferior, desde la vena femoral profunda, desde la vena femoral común, vena femoral profunda, vena femoral superficial, su unión con la vena poplitea en la región poplitea y su distribución y comunicación con las venas tibiales anteriores, venas peroneas y venas tibiales posteriores.
La vena femoral superficial asciende desde el sector del canal de los aductores o canal de Hunter. Atraviesa luego el canal, el triángulo de Scarpa, donde recibe a la vena femoral profunda para formar la vena femoral común, que luego desemboca junto con la safena interna en la arcada crural. Las venas peroneas tienen su origen en la cara externa del pie y región maleolar, para terminar uniéndose a las venas tibiales posteriores y formar el tronco tibio peroneo, zona anatómica en la región posterior de la pierna, posterior y superior de la pierna. El tronco tibio peroneo atraviesa el anillo del sóleo y recibe las venas tibiales anteriores, constituyendo a la vena poplitea. Hacen su unión en su regreso desde la región posterior de la pierna para unirse y conformar la vena poplitea. El impulso venoso comienza desde la malla venosa superficial y profunda del pie, que actúa como el motor inicial en el impulso del retorno venoso. Tenemos el motor muscular de los gemelos y el sóleo, que al contraerse inducen al retorno venoso en el miembro inferior. Las venas tibiales se dividen en tibiales anteriores, que son continuaciones de la tibia, de la pedia, y ascienden por el compartimiento anterior de la tibia y entran en contacto con la membrana interósea. Las venas tibiales posteriores se originan en el canal retromaleolar interno tibial y ascienden por la cara interna entre los músculos de la pantorrilla. La vena poplitea suele ser única. No es común observar, pero puede ser doble en la región poplitea. Y se continúa con la vena femoral superficial después de atravesar el anillo del tercer abductor. El drenaje venoso comienza desde las venas del pie. La sangre que abandona los capilares de la planta de los pies se colecciona en una red de venas plantares. Esa malla venosa actúa como el motor inicial del retorno venoso y se conoce como el arco venoso plantar. Este arco venoso plantar proporciona sangre a las venas profundas de la pierna, que incluye la vena tibial anterior, la vena tibial posterior y las venas peroneas. El arco venoso dorsal recoge la sangre de los capilares de la superficie dorsal del pie y de las venas digitales de los dedos. Hay interconexiones amplias entre el arco plantar y el arco dorsal, y el camino del flujo sanguíneo puede derivarse fácilmente hacia las venas, de las venas superficiales a las venas profundas. Existe el término bis atergo, que es la bomba de las mallas plantares y dorsales del pie, produciendo la contracción venosa para iniciar el retorno venoso en los miembros inferiores. Partimos la evaluación en algunos casos desde la vena ilíaca externa y llegamos al ligamento inguinal, donde observamos la vena femoral común, que comienza a tener sus afluentes de la vena safena mayor, en su unión safeno-femoral, de la vena epigástrica en esta zona, y en algunos casos de la vena safena mayor accesoria. La vena femoral profunda, como ya les dije, recoge sangre de la parte posterior del muslo, y la vena safena menor recoge sangre de las venas superficiales de la pierna y del pie, al igual que la vena safena mayor, que también recoge el flujo de las venas superficiales del miembro inferior. La poplitea tiene troncos venosos que comunican con las peroneas, la tibial posterior y la tibial anterior. Estas anastomosis interconectan las venas del tobillo y el pie.
Al Doppler espectral y color, vamos a observar un llenado completo de la luz del vaso, homogéneo, que se aleja del vaso, del transductor, perdón, observándose un color azul. Cuando obtenemos el color del trayecto venoso, lo veremos en azul porque se aleja del vaso, se dirige hacia el corazón. Es un flujo espontáneo que es variable con la respiración, que cesa con las maniobras de Valsalva y se puede producir aumento del flujo a la compresión distal al segmento evaluado. Podemos observar un flujo rápido, lento o en apnea en estas imágenes espectrales. La velocidad sistólica del flujo venoso es aproximadamente de 15 a 20 centímetros por segundo. La hipertensión venosa es uno de los factores que puede producir el síndrome varicoso. En la raíz del muslo, observamos la famosa imagen de Mickey Mouse, donde vamos a observar la vena femoral común, como el vaso mayor, la arteria femoral común y la unión safeno-femoral, donde se inicia la vena safena mayor. El hiato de la vena safeno-femoral es de aproximadamente unos 8 milímetros de separación y es uno de los principales puntos de fuga en la fisiopatología del síndrome varicoso. En Doppler color observamos un flujo de retroceso con maniobras de Valsalva o espontáneamente en este sector. En visión sagital observamos la raíz y el inicio del sistema venoso, la arteria femoral común, la vena femoral profunda que se dirige hacia la parte posterior del muslo y la unión safeno-femoral, que es uno de los puntos de fuga, como ya dije, en la fisiopatología del síndrome varicoso. La fisiopatología es interesante. Existen mecanismos de lesión endotelial, donde se expone la membrana basal de la vena, produciéndose adherencias plaquetarias. Hay una hipercoagulabilidad sanguínea y un éxtasis venoso. Esta triada famosa se conoce como la triada de Virchow. En la escala de grises, con buena visibilidad, con buena profundidad, observamos ese éxtasis venoso con un enrarecimiento del flujo en el vaso. El callado de la safena mayor nos permite visualizar su trayecto y unos centímetros distal podemos hallar el callado de la vena safena mayor accesoria en algunos casos. En esta imagen estamos observando la maniobra de compresión para comprobar que no existe trombos en el interior del vaso. Esta maniobra de compresión, de evaluar el flujo Doppler color y en algunos segmentos utilizar el modo espectral, se va a realizar segmento a segmento cada 4 centímetros en la región del muslo y cada 2 centímetros en la región de la pierna. En esta imagen observamos la unión safeno-femoral probando con maniobras de Valsalva la suficiencia de la válvula terminal. Cuando se realiza la maniobra de Valsalva, se produce un cierre rápido de 0.5 segundos aproximadamente, un cierre corto, rápido, que nos indica que hay indemnidad del sistema valvular en esa zona. Nuevamente observamos un cierre valvular en la vena safena mayor con el Doppler color espectral, donde observamos cierre, un clic instantáneo, rápido, que nos habla de la indemnidad del sistema valvular. Evaluamos en la raíz del muslo
los vasos principales y las ramas alternas en esta zona. Como ya les dije, existe una epigástrica superficial, una pudenda, en la zona de la unión con la femoral común. La vena femoral superficial y las venas mayores las evaluamos en forma axial o transversal y en forma sagital. Observamos el diámetro para identificar por dilatación y con imágenes ecogénicas en su interior para descartar o precisar procesos trombóticos profundos en este caso. La vena femoral superficial es anterior a la vena safena mayor. Tiene un flujo continuo visible y evaluable desde la raíz del muslo hasta el canal de Hunter o su extremo distal. Observaremos 4 o 5 juegos de válvulas en su interior, las cuales son visibles. Podremos visualizar su indemnidad, su unión o su separación como parte de la fisiopatología del síndrome varicoso. Imagen en escala de grises, donde observamos la vena femoral común, la vena femoral superficial y la bifurcación, donde observamos la vena femoral profunda. En esta imagen estamos observando una trombosis masiva o una flegmasia Dolen, como se conoce, que afecta inicialmente el sistema venoso profundo y posteriormente va a afectar el sistema venoso superficial. Existe la variable flemasia Dolens, alba y Dolens, que se separan por la compresibilidad del sistema arterial, produciendo cianosis, incluso necrosis en algunos casos. La desembocadura de la femoral profunda la ubicamos hacia la región medial del muslo. Y, por supuesto, hacemos la maniobra de compresión para conocer la permeabilidad o no de este vaso importante en la región del tercio proximal del muslo. Nuevamente evaluamos la vena poplitea en un corte axial y realizamos compresión de ella, apreciando coactación de sus paredes. La arteria femoral se mantiene indemne porque tiene un componente muscular fuerte que impide su coactación. La vena poplitea queda superior a la arteria poplitea. La podemos estudiar en sus tres zonas. Manejando los criterios técnicos del Doppler, colocamos la caja de color superior al vaso a estudiar, la muestra en la línea media del vaso y vemos el flujo fásico, monofásico, continuo en el interior del vaso. Exploramos en modo Doppler la compresión del vaso, en este caso de la tibia anterior, en la región anterior de la tibia, observando compresión del mismo. Las venas superficiales se dividen en safena interna o mayor y safena parva o menor. La mayor se origina por delante del maléolo interno, por delante del maléolo tibial, como continuación de la vena marginal interna del pie. Asciende por las piernas, siguiendo el borde interno de la tibia en el celular subcutáneo. Pasa por detrás del cóndilo interno en la rodilla y sigue por el muslo hasta llegar a la ingle, donde perfora la aponeurosis para desembocar en la vena femoral común a 4 centímetros por debajo de la arcada inguinal. En esa zona observamos la válvula estial
que impide el reflujo del sistema venoso profundo al superficial. La vena safena externa o menor se origina detrás del malédalo externo, como continuación de la vena marginal externa del pie. Asciende por la cara posterior de la pantorrilla y en el tercio superior de la pierna se hace subaponeurótica para desembocar en la vena poplitea. Es decir, que si seguimos en un trayecto recto la vena poplitea, observaremos la safena menor en su zona media, el tronco tibio peroneo hacia el lado externo y el trayecto de la safena menor en la línea media de la pierna. El sistema venoso superficial mayor o de la vena safena mayor sigue el trayecto de la vena marginal del pie pasando por delante del malédalo interno y luego asciende hasta la región inguinal donde perfora la fascia para desembocar en la vena femoral. Si la observamos en imagen axial o transversal, en la región próxima a la zona inguinal, observaremos el signo del ojo. Una imagen ovalada, de contenido anecoico, compresible. Observaremos variantes anatómicas interindividuales que tienen importancia en el diagnóstico y en el tratamiento del examen venoso del miembro inferior. La vena safena mayor, en un porcentaje bajo, presenta una safena mayor accesoria, situación que debe ser bien especificada en el informe Doppler venoso, porque el cirujano cardiovascular puede hacer una safenectomía de la accesoria y permite el flujo de la safena mayor permaneciendo la patología. O hace tratamiento láser de la safena mayor accesoria y permite el flujo de la safena mayor principal. La vena femoral y poplitea, en algunos casos, en un porcentaje, son dobles en algunos individuos. Imagen de paciente en bipedestación con una dilatación severa del sistema safeno mayor, con zonas de lagos venosos y muy probablemente flebolitos en su interior. El sistema perforante se ha hecho insuficiente en todo el trayecto del miembro inferior, desde su región del muslo hasta el pie, produciendo un aumento de la carga o del volumen, que es apenas del 20%, y una dilatación severa de la misma. La vena safena menor o externa nace de la vena marginal lateral, rodeando el borde posterior del malédalo externo y continúa por la línea media posterior hasta el hueco popliteo, desembocando como afluente a la vena poplitea, en la unión safeno-poplitea. El promedio del diámetro de las venas safenas superficiales es de 3 o 4 en la región del muslo, de 3 o 4 milímetros, y de 3 milímetros aproximadamente en la región de la pierna. El drenaje venoso de los miembros inferiores se realiza por dos sistemas. El superficial, que son los sistemas safeno, situado en la piel y en el espesor del tejido celular subcutáneo y por fuera de la poneurosis de la envoltura muscular. Y el profundo, que está situado en el espesor de las masas musculares, es decir, por dentro de la poneurosis, y satélite de los vasos arteriales, paralelo al vaso arterial. El sistema venoso superficial se haya unido al sistema venoso profundo a través de las venas perforantes, mientras que el enlace entre venas del mismo estrato se realiza por las venas comunicantes y las venas epifaciales. Esquema donde observamos la comunicación por los vasos perforantes del sistema venoso superficial que se unen al sistema profundo teniendo válvulas en su interior.
esquema donde observamos una safena accesoria que puede tender a al error diagnóstico o al error terapéutico. Observamos en esta imagen en escala de grises una safena accesoria individual a la safena mayor. También tenemos automótica de Giacomini en la zona del tercio medio de la pierna. En el compartimiento safeno observamos la safena interna y la safena menor en la región de la pierna. Las venas comunicantes y perforantes son exploradas segmento a segmento, desde la región inguinal hasta la región maleolar o en sentido inverso, para seguir el trayecto anatómico de los vasos superficiales o safenos y de los vasos profundos. Las perforantes o vasos que unen el sistema superficial con el profundo llevan el nombre de los anatomistas desde la región tercio medio del muslo o perforantes de Hunter, desde la región distal o del dop en el muslo, 10 centímetros por debajo de la línea interarticular, observamos los perforantes de Boy, a 24 centímetros de la región del maleolar, observamos el complejo de Sherman, y los tres sistemas perforantes del sistema de Cocker, a 6, 18, 12 y 18 centímetros supramaleolares. Parte importante de la fisiopatología del síndrome varicoso. Doctor, una pregunta. ¿Podría decir los calibres para tener una idea cuando ya vayan aumentando de tamaño? Sí, en las safenas o sistema superficial, en el muslo, tenemos un diámetro de 3 a 4 milímetros. Disminuye en la pierna este diámetro, es de aproximadamente 3 milímetros. En las venas profundas del muslo, observamos un diámetro aproximado de 5 milímetros. Estos diámetros cambian cuando se presentan las trombosis o tromboflebitis. Se amplían por la ocupación del coágulo en su interior. Entonces tenemos las perforantes de acuerdo a la zona de Dopp en el tercio medio del muslo, de Hunter en el canal de los aductores, el complejo de Boy 10 milímetros por debajo o inferior a la línea interarticular, complejo de Sherman a 24 centímetros de la región supramaleolar y el complejo de Cocker a 6, 12 y 18 centímetros supramaleolar. En la imagen en escala de grises, cuando observamos una trombosis o una tromboflebitis, siempre vamos a observar una dilatación del vaso por la ocupación del trombo, una dificultad para o imposibilidad para la compresión del mismo, ausencia de flujo al Doppler color y ausencia de la curva espectral al Doppler espectral. En esta imagen en Doppler color observamos una dilatación de un vaso perforante a 21 centímetros de la planta del pie. Estamos hablando de una dilatación del complejo de Sherman. Y en la imagen inferior, una dilatación de una parte del sistema de Cocker supramaleolar, no especificada, de tres de los compartimientos del complejo de Cocker. La dilatación es uno de los pasos iniciales en el complejo del síndrome varicoso o de la insuficiencia venosa valvular. En este caso están haciendo la exploración en bipedestación. La prueba pierde parte de la sensibilidad cuando la realizamos en decúbito supino.
logramos ver con claridad las insuficiencias valvulares. La compresión distal al segmento evaluado no nos refleja el aumento de la velocidad o el reflujo que se produce con la maniobra. No se puede realizar la maniobra de Paraná. Lo ideal en las condiciones clínicas del paciente es hacerlo en bipedestación. Si no es posible, bueno, tendremos que guiarnos en decúbito supino para evaluar el sistema venoso del paciente. Evaluamos en axial y en sagital el sistema venoso profundo, superficial y perforante. En modo B observamos unas paredes delgadas, ecogénicas, con un contenido anecoico, sin sedimentos o elementos gruesos, ecogruesos en su interior. Situación que cambia cuando ya se presenta una trombosis profunda superficial. En esta imagen en modo gris observamos la indignidad del sistema valvular. No hay dilatación del vaso, hacen contacto las orejuelas de las válvulas, impidiendo el reflujo en el vaso. La fisiopatología se basa en la triada de Bishop, fisiopatología que es válida todavía. Hablamos de una lesión endotelial donde se afecta las paredes de la vena, llegando hasta la membrana basal y produciéndose agregación plaquetaria en las mismas. Observamos éstasis vascular visible en la escala de grises y hay una hipercoagulabilidad en ese vaso. Esta fisiopatología, la dilatación de los vasos perforantes, conllevan al cuadro agudo o crónico de las trombosis o trombofleditis. Insuficiencia de la vena safena mayor en el tercio medio del muslo ante las maniobras de Valsalva. Cuando se realiza la maniobra de Valsalva en modo de escala de grises, observamos separación del hiato safenofemoral. Y también apreciamos en esta imagen abundantes ecogruesos ecogénicos en su interior, que nos habla de éstasis venoso, parte de la triada fisiopatológica. La vena safena mayor, en este caso, está ocupada por un coágulo hipoecogénico que impide la compresión del mismo y un flujo irregular. Esta es una trombosis, una trombofebitis, perdón, parcial del vaso. En modo sagital, evaluación sagital, perdón, y en modo espectral, observamos flujo en la safena mayor completo suprabasal. Esto nos indica que hay indignidad en el vaso, no tenemos lesiones endoteliales, no tenemos tromboflebitis en esta estructura. En un corte sagital o transversal, realizamos la maniobra de la compresión distal y vamos a observar un aumento de la velocidad sistólica venosa y, en caso de insuficiencia, una imagen de reflujo. En Doppler color observamos en la unión safenofemoral reflujo ante una maniobra de Valsalva, produciéndose un viraje de color por el reflujo en la zona. Se habla de tiempos de cierre de los cuerpos valvulares. Se habla mucho de que cuando supera 0.5 segundos el cierre, estamos hablando de insuficiencia. Y mayor o igual a 4 segundos de duración ese cierre, estamos hablando de una insuficiencia severa. El equipo debe tener en su configuración para medir el tiempo de duración del cierre.
Existen grados de insuficiencia medidas en el tiempo que comienzan con valores mayores a 0,5 segundos de duración para el sistema superficial, mayores a 1 segundo de duración para el sistema profundo o mayores a 0,3 segundos de duración para el sistema perforante. Lo podemos cuantificar o medir de una forma subjetiva cuando observamos un cierre rápido en la maniobra de Brazalba o en la maniobra de compresión distal para darnos cuenta de si existe indignidad del sistema valvular o está lesionado. La insuficiencia valvular condiciona flujo retrógrado y fuga de alta presión entre el sistema profundo y superficial. En el recorrido del miembro inferior, vamos a observar un punto de fuga, que es la zona de dilatación del sistema perforante, y un punto de entrada hacia el sistema profundo, creando un circuito o shunt veno-venoso. La detección de la insuficiencia, la sugerido, lo ideal es hacerla en posición de pie y para forzar un flujo retrógrado y probar la indignidad de las válvulas, se aumenta la presión tórax-abdominal, la maniobra de Valsalva, o producimos una compresión distal al segmento evaluado. También podemos comprobar en bipedestación con la compresión muscular si se produce un flujo ascendente y en la regeneración muscular un reflujo. Entonces, podemos evaluarlo cualitativamente con cambios en el Doppler color o cuantitativamente con cambios en el Doppler espectral. En la evaluación de este vaso, en la región inguinal, probablemente la vena femoral profunda, observamos que con maniobras de Valsalva se produce un cierre lento valvular que nos habla de una insuficiencia valvular en la zona. En la evaluación del trayecto de este vaso safeno mayor, observamos una inversión del flujo con la maniobra de Valsalva, lo que nos habla de una insuficiencia del sistema valvular en la zona evaluada. En el Doppler colo, cuando se produce la maniobra de Valsalva, se produce un aumento o dilatación del vaso, que nos habla de un reflujo en la zona. Las venas perforantes, como había nombrado, pueden tener un diámetro de 3 milímetros, que al aumentar y realizar evaluación del mismo por Valsalva o compresión distal, se produce un aliasing o un flujo inverso en la zona de la insuficiencia del vaso perforante. Simplemente también podemos darnos cuenta de la dilatación de las perforantes al colocar en la cámara de color, la ventana de color en posición perpendicular. Tratemos de no hacer inclinación de la ventana para obtener un flujo adecuado. Este vaso está dilatado, tiene más de 4 milímetros de diámetro y observamos un flujo amplio en esta vena perforante. La trombosis venosa es cualquier masa de sangre coagulada que se localiza en la luz del vaso. La trombosis venosa es el sistema venoso y la tromboflebitis pertenece al sistema safeno o superficial. En la escala de grises podemos observar en los primeros días de la trombosis que las paredes se encuentran inflamadas y el trombo de hipocogenicidad acentuada está unido, pero débilmente. Este periodo es el periodo más delicado para producir un tromboembolismo pulmonar.
¿Qué parte de una trombosis venosa profunda? Triada semiológica de la trombosis venosa superficial, un cordón venoso superficial engrosado, dolor y signos de flogosis en la zona de la tromboflebitis. El diagnóstico es clínico y lo comprobamos con la evaluación Doppler en escala de grises, color y espectral. La importancia del eco Doppler venoso radica en determinar la extensión del trombo, especialmente en el extremo superior del muslo, ya que una pequeña cantidad puede progresar a trombosis venosa profunda, en el caso de la vena femoral. Podemos identificar esta trombosis venosa profunda, sí, aunque no haya clínica en la zona. Es decir, que podemos evaluar a un paciente que esté asintomático y encontrarnos con un cuadro de trombosis venosa profunda diagnosticado por eco Doppler. Esto nos habla de una sensibilidad importante de la prueba eco Doppler venosa. La ecogenicidad cambia en los casos de los niveles de criterio ecográfico. Produce ecos de bajo nivel que pueden llegar a ser anecoicos. La ecogenicidad del trombo cambia con el paso de los días, haciéndose más ecogénicos. Y esto nos permite hacer un cálculo subjetivo del tiempo de duración de esta trombosis. Ya hablé de la distensión de los vasos, que aumenta su diámetro al estar ocupado por un trombo. Y la ausencia de compresibilidad en las zonas trombosadas. Existen trombosis venosas parciales, observamos los coágulos que pueden flotar libremente en esta zona. Tenemos que tener cuidado con la compresibilidad porque el desprendimiento, en el caso de una trombosis venosa profunda, puede llevar a un tromboembolismo pulmonar. Se observan defectos en el doble espectral y color. Por ejemplo, en el caso del Doppler color observamos llenado parcial, irregular, y en el caso del Doppler espectral observamos señales anormales o ausencia de señales en caso de una trombosis total. Ya les nombré parte en la parte de la anatomía, las duplicaciones venosas, los cuales nos pueden llevar a errores diagnósticos y diagnosticar como ocluida el vaso duplicado sano. Trombosis de la vena femoral superficial en escala de grises, observamos un material ecogénico en su interior que dilata el vaso, que impide su compresibilidad. Imagen color en transversal y sagital de una trombosis profunda de la vena poplitea. Observamos superior a la arteria poplitea una dilatación importante del vaso con material trombogénico en su interior, lo que nos habla de una trombosis venosa profunda. Cambios parciales en obstrucciones parciales de vaso, donde observamos señales dispersas al Doppler espectral, flujo irregular, turbulento, en el caso de un trombo parcial al Doppler color. En una trombosis parcial también podemos observar un flujo monofásico, sin cambios de fasicidad por los movimientos respiratorios. En este caso, estamos observando una trombosis venosa superficial en la profundidad de una vena perforante. Es decir, que la región de la vena safena mayor presenta trombosis, al igual que algunos de los vasos perforantes de la zona.
El síndrome postrombótico comienza cuando se inicia la trombosis. Tiene un promedio de 2 a 5 años. Produce lesión a nivel de piel y subcutáneo con necrosis, obstrucciones permanentes en algunos casos de los vasos afectados y daño de la competencia valvular en la mayoría de los casos. En el caso, en un porcentaje bajo, podemos observar indemnidad de la competencia valvular. En una persona con un síndrome postrombótico, vamos a observar venas engrosadas, cordones visibles en todo su trayecto, ausencia de flujo o recanalizaciones parciales en los vasos trombosados. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial de las trombosis con patología osteomuscular, con isquemia arterial, con edema de origen sistémico cardíaco, nefrótico o hepático, con enfermedades cutáneas y con linfedema. El quiste de Baker en la región medial, en la cabeza del gastrocnemio medial con el semimembranoso, observamos una bursa pequeña que se llena y produce el quiste de Baker, la región medial de la zona poplítica. Esto nos puede hacer confundir con una trombosis venosa. Un tumor de partes blandas también nos puede llevar a un error de diagnóstico, al igual que adenopatías en zonas de trayecto venoso. Una complicación severa de una trombosis venosa es la llamada flegmaxia cerulea dolens. Es una complicación que comienza con una trombosis venosa masiva de la zona femoral y del sistema venoso profundo. Se inicia un edema desde la raíz del muslo hasta la región malleolar. Ataca la zona profunda y posteriormente puede atacar la zona superficial. Puede ser tan severo que puede producir un compromiso arterial y gangreno. Se asocia comúnmente con cuadros neoplásicos, con síndromes neoplásicos, especialmente con carcinoma gástrico. Podemos observar desde la raíz del muslo compromiso de la vena femoral común, la femoral superficial, la profunda, bajar hasta la región de la pierna, afecta la popliteo, las tibiales, y nos damos cuenta que tenemos una complicación severa de una trombosis venosa que afecta a todo el miembro inferior. Se conoce como flegmaxia cerulea dolens. Existe un tratamiento en la parte de cirugía cardiovascular que es una zona de absorción, un equipo de absorción que se coloca a nivel abdominal para liberar esa trombosis masiva venosa. La flegmaxia se divide en flegmaxia dolens, que es una forma de trombosis venosa de la mayoría de las venas que drenan la sangre de una extremidad con dolor y edemas severos. Se divide en flegmaxia alba dolens, la cual posee gran edema, vasoconstricción arteriolar cutánea y reducción del flujo capilar de la sangre. Más acentuada, más grave, tenemos la flegmaxia cerulea dolens, que lleva un alto riesgo de pérdida de la extremidad por la oclusión de la parte arterial. Imagen ya descrita al inicio de la exposición, donde observamos un compromiso de los vasos principales en la raíz del muslo, la vena femoral común, la vena femoral superficial y la profunda están comprometidas con trombosis amplias que ocupan todo el segmento. Estamos hablando de un caso de flegmaxia dolens.
Con el paso del tiempo, en un periodo prolongado de aproximadamente 2 o 5 años, podemos observar recanalización de un trombo en la zona profunda, en la zona superficial. Esta recanalización puede ser espontánea o ayudada con tratamiento terapéutico para lograr un flujo parcial intermitente en su interior. Imagen en modo Doppler color, donde observamos obstrucción de la vena safena mayor, apreciamos un flujo turbulento irregular en su interior, que nos habla de una obstrucción parcial de este vaso superficial. En la imagen, en la zona gris, observamos también complicaciones en la vena femoral común, en la superficial y en la profunda, y estamos hablando, en este caso, de una flemasia dolens que está afectando todo el sistema, el superficial y el profundo. Las recanalizaciones generalmente son parciales. Existe recanalización parcial en algunos pacientes y observamos ese flujo irregular, turbulento, en el caso de la vena ocluida. En este caso estamos hablando de una recanalización en la vena poplitea y observamos en la luz del vaso, en este caso de una safena magna, parte del trombo que existe parcialmente en su interior. El tema del Doppler venoso en los miembros inferiores es un tema de común manejo, de ayuda importante en el diagnóstico y terapéutica de los pacientes. La fisiopatología nos habla de una triada, la triada de Virchow, nos habla de una insuficiencia de los vasos perforantes que se pueden iniciar desde la unión safeno-femoral o en algunos de los perforantes del miembro inferior. Debemos detectar el punto de fuga o la dilatación del vaso perforante superior y el punto de entrada en el miembro afectado. El tratamiento médico mejora de forma parcial estos cuadros de trombosis venosa profunda. A título personal me doy cuenta que se mantiene la trombosis con recanalizaciones parciales de los vasos ocluidos. Hay una recuperación parcial de estas trombosis venosas profundas y existen cuadros recurrentes en estos pacientes. Existen nuevas trombosis. Anatómicamente, el miembro inferior izquierdo es el más afectado, asociado a cuadros neoplásicos. He observado algunos casos de flemasia dolens severas en pacientes con carcinoma gástrico, como es escrito en la bibliografía, y insuficiencia inicial con dilatación de vasos perforantes, aumentando el flujo en el sistema superficial, produciendo dilatación de la vena safena mayor o de la vena safena menor o palma. Este es un tema corto que podemos extender con nuestra lectura y con nuestra experiencia en la evaluación del ecodoppler de miembros inferiores. ¿Preguntas, por favor? Doc, buenas noches. Sí, disculpe que le moleste, Doc. ¿Sí podría repetir en la parte de los flujos para determinar cuándo? Es que me perdí esa parte, se me fue el internet, por favor. Sí, permítame un momento, ya le vamos a ayudar con eso. ¿Quieren saber las velocidades? ¿Quieren saber exactamente qué duda tiene con esa parte? Sí, eso, Doc, de las velocidades que nos estaba indicando, por... Si nos referimos al flujo venoso,
hay un rango de aproximadamente de 12 a 20 centímetros por segundo en los vasos profundos del muslo. Este flujo aproximado de 15 a 20 centímetros por segundo puede aumentar y causar hipertensión venosa, que forma parte de la fisiopatología del síndrome varicoso. Lo contrario, la disminución de flujo ya va a ser por obstrucciones parciales o completas de los vasos superficiales profundos o perforantes de la zona. Al haber estenosis disminuye el flujo o puede haber ausencia si el trombo es completo. ¿A eso se refería? Sí, doc, gracias. ¿Sí? A la orden, a la orden. El trabajo de la evaluación de un miembro inferior afectado por un síndrome varicoso es largo, es tedioso, pero es interesante. El cirujano cardiovascular se acostumbra por experiencia y conocimiento a evaluar puntos fijos en el trayecto del miembro inferior, en la región del ligamento inguinal, observando los vasos principales de la vena femoral común, la vena femoral superficial, la vena profunda. En la región poplitea, hace una evaluación de la zona de la vena poplitea y en sentido proximal distal, evaluar los segmentos de las venas perforadas. Respecto a su forma de trabajo, muchos cirujanos cardiovasculares lo hacen, pero lo ideal es explorar paso a paso, segmento a segmento, el trayecto de los vasos desde la región de la raíz del muslo hasta la pierna. Cada 4 centímetros hacemos las maniobras de compresión, Doppler Collar y espectral, para descartar la indemnidad del sistema perforante o la dilatación de los vasos profundos o superficiales. Y en la pierna, esta evaluación se hace cada 2 centímetros, porque como ya se dieron cuenta, existe un amplio grupo de perforantes, de uniones profundas y superficiales en la pierna. Otra pregunta, por favor. Doctor, disculpe. Ahí están invertidos la curva, ¿cierto? Porque me marca como positivas las curvas cuando hablamos de venas. El flujo lo podemos observar suprabasal o infrabasal. Cuando hay la maniobra de Valsalva, se corta si el sistema valvular está indemne, o se produce un infra o supradesnivel. En mi experiencia personal, el flujo puede ser suprabasal o infrabasal y cambiar su trayecto en caso de insuficiencia valvular. Se prolonga el tiempo del cierre o no se cierra y sigue el flujo en posición invertida. En el caso de este flujo, en la región poplitea, si hay una insuficiencia valvular, se va a invertir el flujo y va a continuar en un trayecto largo, lo que nos habla de una insuficiencia valvular severa. Puede prolongarse, como estaba descrito en los tiempos, mayor a 0.5 segundos o hasta 3 segundos en el caso de las perforantes, 0.3 segundos en el caso de las perforantes. Cambia el flujo, que puede iniciarse suprabasal a infrabasal. O al contrario, puede iniciarse infrabasal y se hace suprabasal continuo en el caso del deterioro del sistema valvular. No existe un flujo continuo suprabasal o infrabasal en todos los vasos. Lo podemos encontrar variable y cambia de dirección cuando hacemos la maniobra de Valsalva, la maniobra de compresión distal o la de Paraná cuando hay insuficiencia valvular.
Evaluar los vasos perforantes solo lo logramos cuando están dilatados en la mayoría de las veces. Cuando existe dilatación de los vasos perforantes, nos damos cuenta de la destrucción del sistema perforante, conllevando al inicio del deterioro del sistema valvular. Normalmente, este deterioro comienza casi siempre en el tercio proximal supramalleolar. Existe un edema en modo media en los pacientes y esta preocupación hace que busquen una evaluación Doppler. Y en efecto, cuando evaluamos al paciente, conseguimos que el sistema Cocket, en sus tres distancias, puede presentar dilataciones y observamos insuficiencia y dilatación del sistema safeno en esa zona. Avanza generalmente de distal a proximal esta insuficiencia venosa. Otra pregunta, por favor. Hoy. Doctor. Ajá, por favor. Disculpe la pregunta, no sé si yo me perdí. ¿Cómo se calcula la velocidad de cierre de las válvulas? Existe en el programa, en el software de algunos equipos, la medición de tiempo que aparece generalmente en la parte superior derecha de la pantalla. Cuando se produce el clic o cierre valvular, el equipo hace indicación del tiempo de cierre. Y de ahí nos guiamos para saber si tiene un sistema valvular indemne o alterado. Subjetivamente, apreciamos un clic o un cierre valvular rápido y no hay flujo retrógrado. Esto no habla de indemnidad del sistema valvular. Le pedimos la maniobra de Brazzava al paciente que haga una inspiración profunda y una compresión abdominal. El segmento evaluado produce cierre valvular y se produce un corte del flujo en esa zona. Ahí estamos viendo un sistema valvular indemne. Listo, muchas gracias. A la orden. Lo ideal sería que el equipo tenga todo, no es así, la determinación del tiempo de cierre, pero no todos los equipos. Mayor tecnología, observaremos la determinación de cierre valvular medida por el mismo equipo. Sí, buenas noches, doctor. Por favor, las diferencias ecográficas para distinguir una trombosis aguda, subaguda y crónica. Básicamente nos guiamos por la escala de Grissom porque la trombosis aguda va a producir una imagen endoluminal casi anecoica, doctor, en el vaso afectado. Con el paso de los días, aproximadamente 14 días, esa ecogenicidad va a disminuir. Se va a hacer más hiperecogénico el vaso. Al modo Doppler, si la oclusión es total, no vamos a observar flujo. En la recanalización, que a paso lento, tardío, vamos a observar un flujo irregular turbulento en la zona de recanalización. Nos damos cuenta que existe una trombosis aguda reciente por la zona anecoica del trombo, del segmento afectado. Gracias. A la orden, doctor. Otra pregunta, por favor. Una pregunta de duda. Una opinión del tema.
quedan abiertas las expectativas de ampliar el conocimiento del Doppler, que es bastante amplia la bibliografía que conseguimos. Comenzamos en este caso también por lo básico, por lo normal, para después ubicarnos en las etapas patológicas de las trombosis profundas o de las trombofebitis, en los estadios de insuficiencia de los vasos perforantes. Comenzamos haciendo evaluaciones en pacientes que no tengan patología para determinar primero la integridad del sistema valvular, la no dilatación de los vasos, las variantes anatómicas. Y luego, cuando tengamos el conocimiento de esta parte básica, podemos identificar las patologías más frecuentes en el Doppler venoso. Como todo estudio ecográfico, hay que hacer hincapié en la anatomía venosa, identificar con claridad el sistema venoso profundo, seguir el trayecto de los vasos que se puedan visualizar y identificar su segmento paso a paso, localizando las válvulas en cada segmento evaluado. ¿Cuántos de los médicos que tenemos en este grupo tiene 25 años de ejercicio? Sí, debe existir un grupo importante. Ya nosotros tenemos, con nuestro ejercicio, parte de ese sistema superficial dilatado. Ya tenemos la safena menor, la safena mayor dilatada, en algunos casos ya con zonas induradas. Nuestra profesión nos cobra parte del trabajo que ofrecemos. La bipedestación en nuestro trabajo nos produce una insuficiencia venosa importante en muchos de nosotros. Por eso es que hablamos siempre con medias largas. ¿Otras dudas, por favor? ¿Algún caso conocido? ¿Han visto alguna vez un caso de flemmasia dolens? No, Doc, yo no he visto. Es un caso interesante, que no se olvida, no se olvida. Cuando tenemos el paciente con antecedentes de un CA y tenemos edema que abarca toda la extensión del miembro inferior, pensemos en una flemmasia dolens. Hacemos la evaluación proximal distal y observaremos los principales vasos, si es inicial el proceso, profundos afectados. Desde la femoral común, abarcando la femoral superficial, la profunda, las popliteas, las tibiales anteriores y posteriores. Tenemos un caso en nuestras manos de una flemmasia dolens. Siempre relacionado o un alto caso relacionado con procesos neoplásicos. Tromboflebitis por punciones. ¿Tenido en sus manos algún caso de tromboflebitis por punciones? De mi parte no, tampoco. La resolución de la tromboflebitis es más fácil. He visto hasta regresiones espontáneas de tromboflebitis por punciones para venoclisis. En casos de flebotomía no lo he visto, pero en casos de punciones para acceso periférico sí he visto tromboflebitis. Por traumatismo, por fractura, he visto casos de tromboflebitis. ¿Nuevas preguntas? Decía un educador mexicano, cuando el silencio nos acobija, tenemos dos trayectos. O se entendió todo o no se entendió nada. Yo me ubico con ustedes en la mitad. Parte de la explicación es relativamente fácil,
pero parte de la fisiopatología y de la anatomía compleja. Hay que extender los conocimientos con el estudio. ¿Nuevas preguntas, por favor? Doctor, es cuestión cuando ya lo veamos en práctica, va a ser un poco más... Sí, sí. Más dulce. La práctica hace más fácil identificar la explicación, la parte teórica. ¿Cuándo tenemos la práctica? El primer grupo tiene para el 4 y 5 de diciembre. Tenemos para necesitamos un equipo que tenga un buen Doppler para hacer un estudio Doppler venoso. Bueno, y arterial también. Por cierto, terminamos el ciclo el lunes con el Doppler arterial de miembros inferiores. Iniciaría el martes la doctora Ensi con sus temas obstétricos y ginecológicos. Espero que le haya gustado el tema. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Gracias por su asistencia virtual. Buenas noches. Doctor, disculpe. Gracias, Doc. Disculpe. Linda noche. Gracias, Doc. ¿El examen de este módulo nos comunica usted o los organizadores? Nos podemos poner de acuerdo para el examen. Sí, Doc. Lo que pasa es que ahorita hay un problema con la plataforma. Por lo menos no sé si le pasa a todos o a gran parte que no podemos acceder. Y no podemos revisar las clases. Así es, hay una complicación. A la gran mayoría para ver los videos. Exacto, sí. Y necesitamos, bueno, al menos en mi caso, yo sí me repito las clases para poder entender un poquito más. Y está complicado, no se puede reproducir las clases grabadas, no se puede entrar correctamente a la plataforma. Entonces sí es una preocupación, porque si ya vamos a dar el examen, pues sí, es un poco preocupante. Por eso queríamos saber la fecha de cuándo. Terminamos el componente el lunes. ¿Le parece en una semana? Al terminar el componente. Sí, Doug, yo creo que sí, hasta que nos arreglen todos esos problemas. Ok. La plataforma afecta a cualquier persona que se le transmita la información del grupo GIS, porque ya se la compartí con el señor Carlos, pero podemos transmitírsela a la joven, a la secretaria, para ver si hay más accesibilidad a la información. ¿Les parece? Sí, doctor, sería lo ideal. Por otro lado, caso, lo podría mandar también por WhatsApp. Ajá, entonces vamos a hacer nuevamente, aunque sea paulatino, pero vamos a hacer nuevamente entrada al correo para ver si se puede hacer a través del correo. ¿Les parece? Sí, doctor, muchas gracias. Eso también. Ya. Ok, entonces vamos a hacerlo al WhatsApp, al correo y al WhatsApp, el que quiera compartir. Bueno, empiecen a pedir. O si es muy pesado, también podríamos hacer un grupo en Telegram. Tendría que pedir ayuda ahí también. Para hacerlo por Telegram. Sí, pero sí se consigue la forma de transmitir la información. Es solucionable la situación hasta cierto punto. Claro, al haber alteraciones en. La plataforma impide la llegada de la información a ustedes. Pero vamos a compartir. Vamos a hacerlo por los distintos métodos. El día lunes les informo cuáles son los métodos que podemos utilizar. Ustedes también se pueden comunicar conmigo y se los hacemos llegar ya sea por correo o por WhatsApp la información, ¿sí? Gracias, doctor. Por favor, disculpe, ¿nos podría repetir su número de teléfono? ¿Cómo no? 098. 695.
5432. Repito, 098-695-5432. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos el lunes.